Hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy los resultados del reto de las monedas de 10 pesos. Si ven, aquí tenemos una botella de Coca-Cola de 2.5 litros y pesa bastante. Está completamente llena de monedas de 10 pesos, creo que por ahí tiene unos billetes. La forramos de cinta canela para que no se vieran las monedas y le hicimos una fisura, un agujerito de este lado para ir metiendo las monedas. Ya le metimos hasta más no poder. Si se fijan, ya no se pueden mover las monedas. Pesa bastante. La verdad es que no tengo una báscula para ver cuánto pesa, pero seguramente unos, no sé, 6, 7 kilos ha de estar pesando esto, quién sabe. Vamos a abrirla y vamos a ver cuántas monedas le entraron a nuestra botella. Muy bien, pues vamos a abrirla. Aproximadamente nos tomó como 2 años. Se nos olvidó ponerle la fecha. Yo creo que si alguien quiere hacer el reto de las monedas de 10 pesos, sería recomendable que le pusieran la fecha a su botella. Vale, pues vamos a contarla. Listo, ya terminamos de acomodarlas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mil pesos. Aquí hay 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 260. Alguien metió monedas de 5. 285. Tenemos 2 monedas de 20, grandotas, gordotas. Entonces tenemos 325 y un billete de 20. 345, 12.345 pesos en una botella de Coca-Cola de 2 litros y medio. Pues muy buena cantidad de dinero y la verdad es que no se sintió. Poco a poco fuimos metiendo las monedas. Lo que hacíamos es cada vez que nos daban cambio de una moneda de 10, pues la depositábamos en nuestra botella y todas las monedas de 10 que nos llegaban a las manos las metíamos a la botella. Y de esa manera, vean la cantidad que juntamos en aproximadamente 2 años. Pues háganlo, vean si juntan una buena cantidad y ni se siente.